Con las muy buenas tardes, honorables concejales, personas de las redes sociales que nos acompañan, señorita secretaria, señora Margarita, señor Malaver. Siendo las 4:35 p.m., damos inicio a la sesión extraordinaria programada para el día de hoy, viernes 17 de diciembre del 2021. Señorita secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado Mar Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Buenas tardes, presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Buenas tardes, presente. Tenemos quórum del oratorio y 0 con 11 concejales presentes. Habiendo quórum de sesión, vamos a conocer el orden del día propuesto para hoy. Orden del día, diciembre 17 de 2021, sesión extraordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, continuación e ilustración proyecto de acuerdo número 017, por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo 005-2020, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Tabio 2020-2024. Tabio, podemos hacerlo mejor. Quinto, lectura, comunicaciones. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar el orden del día. Aprueban los concejales el orden del día. Con el llamado a lista a los concejales que están virtual. Camacho Sánchez Luis Fernando. Aprobado. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Aprobado. González Erigio Rolando Alberto. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Aprobado. Rojas Pérez Jenny Paola. Aprobado. Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes. Siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Punto. Continuación e ilustración proyecto de acuerdo número 017, por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo 005-2020, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Tabio 2020-2024. Tabio, podemos hacerlo mejor. Muy bien, agradecerle al ingeniero Felipe y al ingeniero Carlos por
se sustancia el día de hoy, pues como usted lo mencionó ayer, hoy continuamos con la ilustración del proyecto número 07, el cual hoy vamos a abarcar la Secretaría de Infraestructura y pues también Planeación, que es el que más maneja el bagaje de todo el proyecto. Entonces, ingeniero Felipe tiene el uso de la palabra, de cual es explicar, digamos, los estudios que realizaron en su secretaría para qué es lo que van a modificar o a adicionar en este proyecto de su secretaría. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, concejales, un mesa directiva, compañeros de la administración y demás participantes el día de hoy. Bueno, efectivamente el tema que se va a tocar hoy es el tema de la meta número 16, la cual consistía en la estudios y diseños para la construcción, bueno, perdón, la construcción, el objetivo era la construcción de tres PETAR en el sector El Bote, Río Frío Occidental, en el sector de Lourdes, sector Toro Barroso y en el sector La Primavera, vereda Palo Verde. Esta meta, digamos, concejales, que digamos que su finalidad va a seguir siendo la misma, que es la eliminación de tres vertimientos directos que se tienen, digamos que bajo constancia de tanto de la sentencia del Río Bogotá por la magistrada Villamizar y sus delegados, como de la Corporación Autónoma Regional CAR, donde, como bien sabemos, digamos, en el sector El Bote se está presentando un vertimiento directo que está llegando al Río Frío. Problema, pues obviamente de salud pública que está afectando a la población, puesto que aquí no cuentan con un sistema de alcantarillado. Lo mismo sucede en el sector de Lourdes, en el sector Toro Barroso, todo lo que es Lourdes, mejor dicho, porque toda la parte baja o el nivel más bajo llega al punto de Toro Barroso, y lo mismo pasa en el sector de La Primavera. ¿Qué pasa allí? En el año 2017 se suscribió un contrato exactamente para la fecha 18 de septiembre del 2017, cuyo objeto era estudios y diseños para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y los sistemas de alcantarillado en los sectores El Bote, vereda Lourdes, sector La Primavera en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Este fue un contrato de consultoría por un valor de 435 millones, el cual nosotros recibimos como administración en un avance del 34%, únicamente avanzada en la etapa diagnóstico. ¿Qué tenía la etapa diagnóstico? Algunos levantamientos topográficos de la zona y reconocimiento, digamos, de información a nivel poblacional, cantidad de población, necesidad del sector, y digamos que todo esto de índole, digamos que en la etapa de prediseño. Digamos que este contrato se vio un poco afectado en su digamos que desarrollo natural, debido a que se vio truncado en el tema de la compra predial. De pronto, concejales que estuvieron para el periodo del anterior alcalde pueden dar fe de que esto fue lo que sucedió, donde al exalcalde, digamos que su dificultad para el desarrollo de este proyecto fue que los propietarios, al pensar que digamos que los sistemas de tratamiento de aguas residuales o las plantas de tratamiento son como las que tenemos actualmente en el municipio, que llevan pues más de 50 años acá, que son a cielo abierto y que su contaminación, digamos que hasta visual, a veces es un poco difícil. Aunque, sin embargo, haciendo digamos que un paréntesis pequeño, a diferencia de lo que era hace unos años, del 2015 hacia atrás, la planta de tratamiento pues era algo similar a lo que está pasando en el municipio de Chía, que cuando van, por ejemplo, al Yumbo se generan olores pues bastante fuertes, y aquí digamos que la tenemos optimizada, digamos que de una manera, se los puedo decir en porcentajes, yo creo que en un 80%, porque falta hacer la optimización de la laguna de los lodos, la laguna de lodos de tratamiento de lodos. Estos aireadores, digamos que se instalaron en la PETAR, para que ustedes lo entiendan, son unos, digamos que unos sistemas mecánicos que lo que permiten es oxigenar el agua para que estos olores no queden, digamos que atrapados en la superficie, digamos que hídrica. Bueno, cerrando el paréntesis de lo que les está explicando, los nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales ahora son plantas compactas que van totalmente selladas, las cuales no emanan, digamos que estos gases y generan estos olores de tal manera como lo hacía en su momento la planta de tratamiento de aguas residuales, y por ende en su momento esa fue la dificultad de pronto para el alcalde anterior llegar a una concertación en el tema de la compra predial con algunos propietarios, bien sea en el sector La Primavera con la señora Sánchez, en el sector Toro Barroso con el señor Gonzalo García, o bien sea en Río Frío con el señor Tenjo, que eran digamos que los tres predios con mayores digamos que capacidades técnicas para recibir este tipo de proyectos.
Entonces, en su momento, debido a que no se pudo efectuar, digamos que estas compras, el señor alcalde en su momento tuvo prácticamente 2 años para negociar, renegociar, hubo prórrogas, suspensiones, prórrogas de las suspensiones, para llegar, digamos que a este acuerdo, lo que detuvo el proyecto en una etapa de diagnóstico, que como ya les decía, que era lo que es la etapa de diagnóstico. Entonces, en vista de esto, pues la sentencia, la magistrada Villamizar, en cabeza del proceso de sentencia del río Bogotá, se generan unas mesas técnicas con la nueva administración, colocándonos un ultimátum para solucionar estos temas de vertimientos. El contrato, como bien les decía, apenas se había efectuado en un 34%, por lo que se pagó en su etapa de diagnóstico, pago que se realizó en la anterior administración, para aclararlo. Cuando nosotros recibimos, había un pago por 145 millones de los 435, lo que es cercano al 34% de la ejecución del contrato. En una de las mesas técnicas donde vinieron los delegados de la sentencia del Río Bogotá y de la magistrada Villamizar, para el día 14 de octubre del 2020, el acta número 007, estuvo presente el doctor Achuri, doctor delegado por la magistrada Villamizar, y el doctor Ricardo Carrillo, dos personas que siempre han estado, digamos que al frente del municipio en cuanto al seguimiento que se le hace a estos procesos de sentencia, que pues, como bien saben, son muy delicados porque son los que presentan últimamente que desacatos, que órdenes judiciales, que, bueno, un sinnúmero, digamos, de maniobras judiciales que ha venido afectando a todos los municipios que están afectados por la cuenca alta del río. En vista de esto, nos sentamos con ellos, los consultores, la interventoría de la consultoría, y se generó esta acta número 007, la cual está resguardada en la Secretaría de Medio Ambiente y Asuntos Agropecuarios, bajo, digamos que el técnico profesional José Luis Matallana Gaitán, quien la llevó a cabo bajo grabación, está totalmente grabada y firmada por los asistentes de su momento. En esta reunión, ¿qué se dijo? Aún estando vigente el contrato anteriormente mencionado, que la construcción de Tres Petar, primero, ya digamos que de lo que fue el 2017 al 2020 que se efectuó esta reunión, la RAS 2000 ha generado unos cambios en sus decretos. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que el diseño de una Petar ya no era lo mismo como se contrataba en 2017 a como se tenía que contratar en el 2020. ¿Por qué? Porque la CAR empezó a exigir otros requisitos, como por ejemplo, hay puntos que son, digamos que para, desde la área técnica, digamos, sorprendentes, porque estaban pidiendo hasta procesos de análisis arqueológico, que no sea una zona arqueológica donde se puedan presentar, digamos que estructuras fósiles de X cantidad de cosas que puedan existir. En vista de esto, aquí como bien lo dice, es que de pronto no sé si quieran que les lea la esta porque es bastante extensa, o les hago el resumen, porque pues como para que lo entiendan mejor, porque de pronto puede tener de pronto algunos argumentos técnicos que de pronto hasta son un poquito confusos, digámoslo así. Entonces, igualmente esta copia va a quedar resguardada acá, ¿ya? Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, como les venía diciendo, nos sentamos todo lo que fue área técnica, financiera, jurídica del municipio, con todos los asesores de la sentencia del río Bogotá, con los delegados de la CAR, a evaluar el tema de este contrato, donde se especifica que pues ya como los diseños o la metodología de diseño para las plantas de tratamiento había cambiado según la RAS del 2017 al 2020, era necesario modificar el contrato. ¿Qué era modificar el contrato? Hacerle una adición para poder continuar con él. Y sin embargo, con la adición, que legalmente, según lo que establece la ley 80 de 1993, no se puede superar el 50% del valor inicial del contrato. Entonces, con este valor, 435, y si le adicionábamos 215 millones, era aproximadamente 650 millones, alcanzaba para el diseño de una sola Petar, porque ese es el valor promedio que cuesta el diseño de las Petar. Ahora aquí, ¿qué pasó? Ya vimos, primero, detectamos un desequilibrio económico en el desarrollo del proceso y financiero. Ya no se podía llegar al objetivo. Entonces, ¿y cuál era el objetivo? El objeto del contrato era muy claro, que era el diseño de tres Petar, no de una Petar. Y cada Petar tiene características diferentes por la zona en la que se va, digamos que a desarrollar en su momento era el proyecto. En este orden de ideas, empezamos a
a analizar también la parte técnica y económica de lo que sería el proyecto. Una petar tal cual como se tenía establecida en estos diseños, podría, digamos, que la construcción abarcar un valor cercano a los 12 mil millones cada una. Lo que quería decir que estábamos hablando de un proyecto que ya fácilmente estaba superando hasta el plan maestro de alcantarillado, para cubrir tres puntos, ¿sí? En ese orden de ideas, digamos que de los 12 mil millones, empezamos a ver que era un proyecto, pues, no solo ambicioso, sino que muy desfasado, y no solo a nivel constructivo, sino que quién la iba a operar, porque una petar no es solo construirla, sino que requiere mantenimientos, operación, personal, energía, gastos administrativos, que pues la verdad son muy altos. Una petar como la que tenemos actualmente, el consumo energético es demasiado alto, porque muchos decían en su momento, venga, y si las hacemos con energía solar, tocaría cubrir un campo como el municipio de Tabio para poder operar una, porque devengan mucha, mucha energía. ¿Qué pasó en su momento? Entonces, listo, empezamos a desglosar, digamos, que estos puntos, que ya había un desequilibrio económico, financiero, técnico y hasta constructivo para los proyectos. Y empezamos a investigar, digamos que con los asesores y con la CARI y todos, porque todos estuvimos en la junta, en el acta y en la reunión, donde dijimos qué se hacen en los municipios, por ejemplo, que tienen, digamos que tantas diferencias, digamos, altimétricas y geográficas, como por ejemplo un Villeta, o municipios que tienen montañas, un Barichara, bueno, tantos municipios que existen así. Entonces, en ese orden de ideas, tendrían que construir 15 petar, y pues eso no es lógico. Allí, digamos que los procesos que se utilizan cuando hay pendientes que no son las óptimas para hacer la conducción de aguas sanitarias, o es la construcción de estaciones de bombeo. ¿Qué son las estaciones de bombeo? Obviamente todo llega con su gravedad a los mismos puntos bajos, pero allí existe una estación operando que regresa por otro tubo hacia el punto más alto todas estas aguas. ¿Qué analizamos? Que habían dos puntos que se podían atender a corto plazo. ¿Cuáles son estos dos puntos? Palo Verde y Lourdes. ¿Por qué? Por la cercanía a la petar y porque existe una red express que fue construida, también digamos que se liquidó en la anterior administración, que fue la red de alcantarillado del megacolegio. Entonces, ¿qué dijimos? Aquí esto está, lo que les estoy comentando es un resumen de lo que está aquí plasmado en esta acta número 007. ¿Qué se dijo en su momento? Lo que toca hacer acá es una red express con unas estaciones de bombeo donde se requieran en los puntos más bajos para poder conducir estas aguas a la línea express que va a ir a la petar. Línea express que ni siquiera la va a tocar la red que va a venir del plan maestro del alcantarillado, sino es una red totalmente independiente y es una red nueva, que no lleva ni 5 años de menos, 3 años de construcción. En ese orden de ideas podríamos, ahí sí ya solucionar el tema de dos vertimientos directos. ¿Cuál? El de Lourdes y el de Palo Verde y toda esta zona del municipio. Entonces, ya una vez teniendo planteado esto, dijimos, bueno, ¿cuánto nos puede costar los estudios y diseños para eliminar estos dos vertimientos que pueden ser a corto plazo? Ahora bien, ¿en qué se murió el proyecto anterior? En que el tema predial fue muy complicado, porque les cuento así a modo comentario, por ejemplo, ¿qué es lo que siempre pasa? Que va a ser un punto que vamos a tocar el lunes con otro proyecto, que los propietarios del municipio tienen que entender, propietarios privados, perdón, que tienen interés de venderle al municipio, piensan que como es el municipio puede sacar del bolsillo lo que ellos piden y pagarlo. Pues esto no es así, porque existe, digamos, que un proceso el cual inicia con un avalúo que hace la inmobiliaria de Cundinamarca. ¿Qué pasó en su momento? En el bote con el señor Tejo, inmobiliaria de Cundinamarca, fue y realizó un avalúo y pues en realidad al señor Tejo le pareció excesivamente desfasado y pues su intención no era la de venta. Cuando vio el valor, se le complicó mucho más al alcalde porque tenía que iniciar un proceso jurídico pues para poder adquirir el predio. Entonces, en ese orden de ideas, volviendo al tema, las estaciones de bombeo son estaciones que son pequeñas, muchas veces hasta utilizan 25 metros cuadrados o 30 o 50 metros cuadrados, eso depende del diseño. Lo que se busca acá es la necesidad de no tener que comprar predios. Por ejemplo, que lo digo a modo, hasta que no salgan los resultados de la consultoría, decíamos, bueno, tenemos un espacio, por ejemplo, en el punto más bajo, que es, por ejemplo, el paradero de Toro Barroso. Si ahí nos cabe, bajamos el paradero y montamos la estación de bombeo. ¿Y qué? No nos toca comprar ningún predio. Esa era una de las opciones. ¿Por qué? Porque era muy fácil, era de rápida operación, y es lo que se utiliza, digamos, en las tecnologías actuales, para evitar que este tema operativo
con las plantas de tratamiento de aguas residuales, y todo se trata en una sola planta, y es más fácil optimizar una planta que no operar tres o cuatro. Bueno, en este orden de ideas, listo, dijimos, bueno, entonces se va a iniciar un nuevo proceso de contratación, el cual se encuentra en su proceso ya de legalización, el cual es el número, permítanme, ya les digo el número, es cuyo objeto es la consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de la red de alcantarillado sanitario en sectores Lourdes y Palo Verde, para lograr la conducción de las aguas residuales a la PETAR del municipio de Tayo, Cundinamarca. En este proceso lo que se busca es ver esta solución, pero se los puedo decir, digamos, de preámbulo, que reunidos con la consultoría, que ya fue, digamos, que seleccionada en el proceso licitatorio, se hizo la visita de campo y efectivamente lo que se requiere en estos puntos, como en otros municipios, son estaciones de bombeo, que permitan una fácil operación y solucionar el problema de dos vertimientos directos, que son, digamos, que los, todos son urgentes, pero que son los de a corto plazo solucionar, digámoslo de esta manera. En vista de esto, bueno, se sacó este proceso, el cual les comento, se encuentra en adjudicación, y sin embargo se cambia la meta número 16, y la cual, digamos, que va a tener como objetivo es gestionar el proceso, los estudios y diseños para eliminar el vertimiento directo del bote, porque es que este del bote tiene una particularidad, que es demasiado lejos, estamos hablando de casi 10 kilómetros de red de alcantarillado si lo trajéramos hasta el municipio, y pues cuesta demasiado, o sea, estamos hablando de más de 10 mil millones de pesos lo que puede costar esta obra, o más bien la construcción de una planta compacta en el sector del bote, que pensamos, digamos, que sin iniciar un proceso de contratación y de consultoría, sería lo más lógico para el municipio en este momento, pues por su costo, y allí sí tocaría tener, digamos, que una operación continua en este sector. En ese orden de ideas, digamos que la meta cambiaría a eliminar los dos vertimientos directos, que son los de Lourdes y Palo Verde, y empezar con la gestión para la eliminación del vertimiento directo que se encuentra en el sector del bote. ¿Por qué? Porque sus condiciones son muy diferentes a las que tenemos actualmente. Y ahora bien, porque el problema que tuvo la anterior administración fue la compra del predio en la vereda Río Frío, donde pues requerían un lote, un predio aproximadamente de 1000 metros cuadrados para poder construir una PETAR. Ya con una planta compacta no se necesita esa área, se necesita un área más reducida, podríamos buscar un lote que esté más acorde a las necesidades y al presupuesto que pueda tener el municipio en su gestión de aquí a allá. Es de aclarar también, concejales, que digamos que estos problemas que se presentan en estos sectores, que finalmente termina cubriendo una administración municipal, la que esté de turno le toca y le tocará, son problemas que a su vez también son falta de conciencia de la comunidad con respecto a qué, a la construcción, digamos, que ilegal de viviendas, y más aún que cuando las construyen, la fácil es botar el agua al río y no hacer su pozo séptico, o construyen a menos de 30 metros del río, bueno, o mil cosas que hemos hablado acá, yo creo que en muchas de las sesiones con ustedes. Entonces vuelvo y les digo, digamos que la meta, su objetividad en realidad no cambia, porque la objetividad es la misma, es eliminar vertimientos directos. Lo que cambia es la metodología o el sistema de cómo se van a eliminar. Entonces, concejales, cualquier pregunta, duda. Muchas gracias, ingeniero Felipe. Entonces vamos a darle el uso de la palabra a los concejales, a algún concejal que quiera intervenir en este tema que nos plantea el ingeniero en cuanto a infraestructura. Tiene el uso de la palabra concejal Rolando. Gracias, presidente. Saludar a los colegas de la corporación, a la mesa directiva, a las personas que nos acompañan de las redes sociales. Secretario, yo tengo una pregunta, es decir, se había planteado una inversión de 435 millones de pesos, de los cuales se había ejecutado un 35% de los 145 millones de pesos. Ese contrato se planea terminar
O sea, ¿se planea dejarlo hasta ese 35% o continuarlo para poder mejorar ese proceso de la nueva PETAR? Quisiera hacer referencia a ese tema de consultoría como primero. Lo segundo es que no, pues le entendí lo de la reunión de el tema de la magistrada y la sentencia del Río Bogotá, pero no entiendo si ellos emitieron un concepto o emitieron algo que determinara que no era el mecanismo viable la construcción de estas PETAR en el municipio. Otro punto que quisiera preguntarle, este nuevo proyecto que su merced plantea de las estaciones de bombeo, ¿cuánto costo podrían generar para el municipio y si la administración municipal en la actualidad asumiría el total de ese costo de esas estaciones de bombeo en esos sectores rurales o si también se debería plantear el pasarlo por fases? Esas son como tres preguntas. Concejal, bueno, le respondo en orden. El de 35% que era el de 2017, como le decía, ya se liquidó. Nosotros abrimos un nuevo proceso, el cual se encuentra en adjudicación. ¿Por qué se liquidó? Pues porque era inviable con todos los argumentos que le acabo de informar anteriormente, tanto técnicamente, financiera, económica, porque digamos que el diseño que se tenía previsto allí, con las actualizaciones de la normatividad, ya no era, digamos que viable realizarlos. Y segundo, la operación de tres PETAR pues es altamente costoso para un municipio, y ni se diga de la obra. Esta es una obra que supera casi que en más de un 50% lo que puede valer el plan maestro de alcantarillado. Es un ejemplo. El segundo, que si lo avalaron, digamos, lo entendí así, que si hubo un aval, digamos, por parte de los técnicos de la magistrada Villamizar y de la sentencia de Río Bogotá, claro que sí. O sea, como le decía yo, en el acta número 007, que hay una grabación, obviamente todas estas reuniones se graban, ellos, obviamente en las conclusiones, avalan que es inviable realizar este tipo de obras. Uno, pues por el monto de la obra, y dos, por la operatividad, y tres, pues porque es un desbalance económico que afectaría, o sea, notablemente las finanzas de un municipio como Tabio. Tabio no tiene cómo, si no tiene a veces cómo operar una PETAR, imagínense operando cuatro. Y si se va a hacer por fases, pues concejal, mire, los estudios y diseños están adelantando. Nosotros tenemos que esperar a que nos arroje cuánto va a ser el presupuesto de la obra. ¿Qué le puedo decir? Seguramente no va a ser un presupuesto tan alto, porque lo que estamos hablando es aproximadamente de entre 4 y 5 kilómetros de red de conducción contra casi, no sé, como 15, 16 que son las del plan maestro. No es proporcional, pero seguramente los diámetros de la tubería que se tiene que utilizar para estas zonas no va a ser igual de grande a las del casco urbano, lo que quiere decir que el presupuesto va a ser mucho, mucho menor. Yo no podría decirles en este momento cuánto puede valer, porque sería de una manera irresponsable, pero estoy seguro que es mucho, mucho menor al del plan maestro. Creo que, otra cosa, concejal, de pronto, en este punto hacer una colación, que como bien se los expliqué a ustedes, el municipio de Tabio tiene un activo, ¿cierto?, en el PDA, que seguramente o muy posiblemente en un futuro, este puede ser uno de los posibles proyectos que se pueda financiar con este valor. Entonces, pues la idea, como ustedes saben, pues la idea, y pienso que, es más, concejal, este proyecto no se puede fasear, se lo puedo decir con causa, porque pues si nos tocaría fasearlo sería solo hacer uno, solo eliminar un vertimiento, que sería el de Palo Verde, que es el que está más cerca a la PETAR, y el de Lourdes quedaría esperando, pero pues no tendría sentido, toca hacer los dos al tiempo, si no pues… Otra preguntica, digamos en el tema de ordenamiento territorial que se había planteado en cuanto al desarrollo de la red de alcantarillado de Río Frío y de estos sectores, digamos, este cambio, ¿cómo podría afectar eso a largo plazo? Esa sería como la pregunta en cuanto a tema alcantarillado en estos sectores, porque creo que en ese ordenamiento territorial se estaba planteando el tema de las PETAR, si no estoy mal, si no recuerdo esa reunión de socialización. Sí, pues como le informaba, concejal, digamos que para el sector Río Frío, por su larga distancia que tiene contra, digamos, con referencia al casco urbano, estamos casi a 9, 10 kilómetros desde la primera red que nos encontramos con alcantarillado, es sumamente difícil traerlo desde allá. Lo que nos toca es buscar un predio más pequeño para buscar diseñar una planta compacta, que no es lo mismo a lo que se tenía inicialmente proyectado, para que únicamente suplan la necesidad de lo que es el sector El Bote y pues los de Río Frío Occidental, que estén, digamos que,
aguas arriba del nivel de la PETAR que se quiera diseñar en su momento. ¿Qué le digo? Este proyecto, digamos que se dividió en dos. Dejamos aparte Río Frío y aparte Lourdes y Palo Verde. ¿Por qué? Porque Lourdes y Palo Verde se pueden atender a corto plazo. En cambio, Río Frío tiene unas características mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque viene lo que siempre todos los alcaldes siempre están penando, que es con la compra del predio. Entonces, digamos que es un proyecto que nos toca gestionarlo, sobre todo el de Río Frío, y buscar el predio, porque pues este predio nos toca dejarlo sí o sí, pues al menos a esta administración ha adelantado el proceso para poder, digamos que algún día solucionar el tema de lo que es el bote. Entonces, mi secretario, entonces esos, digamos, esos 145 millones de la consultoría que su merced dice que ya está liquidado, digamos, ese recurso no sirve nada para el nuevo proceso. Queda, digamos, esa es mi pregunta, ese recurso ¿en qué queda? Sí, exactamente, sí. Lo que pasa es que ellos entregaron la etapa de diagnóstico. Esta etapa de diagnóstico, ¿qué quiere decir? Aquí hay levantamientos topográficos, búsqueda de datos, poblacionales, ¿sí? Una serie de cosas en tres sectores. En los dos sectores, en el de Lourdes y Palo Verde, y otra parte en el de Río Frío. Seguramente en este de Río Frío, cuando se abra la consultoría, esta etapa de diagnóstico tendrá que ser utilizada en el nuevo proceso de consultoría, pues, para el sector. O sea, esto, y los de Lourdes y Palo Verde están utilizando etapa de diagnóstico que dejó el anterior consultor, porque si no, pues los recursos se perderían y esto no puede ser así. Ah, listo. Esas eran como mis dudas, secretario. Muchas gracias. Sí, señor. Pues estaremos revisando más el tema, digamos, a fondo, digamos, en el sentido de que, digamos, ya teníamos esa propuesta en el plan de desarrollo. Cuando estábamos debatiéndola, pues se había dialogado que era un proyecto muy ambicioso hacer las tres fases. Eso, me acuerdo de esa sesión, y que en esta se tenía que hacer una primera o alcance una segunda, como inclusive creo que quedó en el plan de desarrollo. Sin embargo, pues tendríamos que estudiar el tema de este impacto de cambio, cómo podría generar ese impacto, digamos, en estas comunidades, y también en el tema de plan de desarrollo, cómo esto podría modificar el tema financiero de ese plan de desarrollo. Esa era como más mi intervención, presidente y colegas. Sí, digamos que, concejal, como bien su merced lo comenta, el tema, digamos que el impacto tanto financiero, digamos, para el municipio, estos proyectos, pues lo que se hizo fue buscar una solución que es mucho más efectiva, mucho más rápida, más limpia en tema de obra, y que no requiere una gestión tan grande para poder atender esto más rápido, porque es que una PETAR, o sea, la construcción puede demorarse mucho, mucho tiempo. Que bocatomas, que sistemas de bombeo, que lagunas, que, o sea, esto tiene mucho, mucho, digamos, que de la parte técnica. Lo que se busca acá es obviamente solucionar rápidamente, y el objetivo es el mismo, tanto de la PETAR como para el otro es el mismo objetivo, que es eliminar los vertimientos. Entonces, digamos que pienso yo, si me lo pregunta, digamos, a concepto personal desde el área técnica, es mucho mejor estaciones de bombeo que no hacer tres o cuatro PETAR. Ay, se me ha olvidado un tema, un último, aprovechando que está mi secretaria de Planeación, es que revisando el proyecto de acuerdo en cuanto a esa materia de impacto fiscal, pues digamos, el proyecto de acuerdo carece del desarrollo del impacto fiscal. El día de ayer nos llegó el concepto jurídico del proyecto de acuerdo, donde también menciona que no cumple la ley séptima, creo que es de 1993, no recuerdo el año, en cuanto al impacto fiscal. Entonces yo sí creo que para el día de que tengamos el debate, por lo menos en comisión y en plenaria, será importante desarrollar ese impacto fiscal de cómo podría esto afectar el plan plurianual de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo, etcétera, etcétera, en el sentido de que quede expreso, digamos, en la exposición de motivos como lo indica la norma. Ese es un comentario que quisiera adelantarme al debate, para que, digamos, en el debate no surja que por un elemento de esos puede hundirse el proyecto de acuerdo, pero sí sería muy importante desarrollarlo. Perdón, un momento. Sí, concejal, perdón, yo hago una colación ahí un momentico, menos mal que su merced me lo acuerda. Como bien lo sabía su merced, o sea, o les había comentado, el proyecto inicial costaba 435 millones, ¿cierto? De los cuales se pagaron 145. Y este nuevo estudio y diseño, pues para que vean, digamos, las dimensiones de diferencia, diseñar unas estaciones de bombeo es mucho más económico con redes de conducción, porque este proceso salió por 250 millones, lo que quiere decir que aún tenemos un saldo a favor del municipio, sin afectar, digamos, que las finanzas o de inversión de aún más en este tipo de proyectos.
Muy buenas tardes para todos, presidente del Consejo, buenas tardes, honorables concejales, buenas tardes, secretario de Infraestructura, colegas de la Administración y todos los que nos siguen virtual, buenas tardes. Complementando lo de la parte financiera, nosotros lo revisamos con el secretario de Hacienda y en lo que se tenía planteado para este rubro en el plan plurianual no era un valor tan alto porque la meta y todo eso es la construcción y en base a una gestión que se debía lograr, entonces no estaba establecido un valor como tal grandísimo que se tenía que ejecutar, entonces por eso también tomamos la decisión de realizar esta modificación porque en cuanto al tema económico no se, en lo que estaba establecido no se modifica demasiado, sino que se modifica es el tema de la gestión que se tiene que realizar, porque pues bien lo decía nuestro secretario de Infraestructura, las plantas de tratamiento son algo muy complejo y la gestión es muchísimo, podemos hablar de lo que él decía, el doble de lo que se ha gestionado con el plan maestro de alcantarillado, entonces por eso se tomó esta decisión. Y con lo del tema de la parte fiscal, ya nuestro asesor jurídico pues les va a hacer llegar también la información sobre ese tema para que no haya problemas en el momento del debate. Listo, muchas gracias secretarios, gracias presidente. Muy bien concejal, algo otro concejal que quiera intervenir. Entonces concluimos hoy la ilustración, yo creo que con el ingeniero Felipe nos veremos nuevamente el lunes en compañía de Intertap. Que ahí hay un no, de este bagaje solo era de planeación, ¿sí? Digamos, este era el de Secretaría de Infraestructura. Entonces, agradecerle, ingeniero Felipe, ingeniero Carlos. Yo creo que el ingeniero Carlos sí nos acompañará mañana en la sesión de mañana, ya que ustedes, como lo dije inicialmente, pues el que está más frente del proyecto. Entonces, ingeniero Felipe, agradecerle. Nosotros vamos a continuar con la sesión, si nos quieren seguir acompañando pues muchas gracias, no desearle una feliz tarde. Siguiente punto, señorita secretaria. Lectura de comunicaciones. Respetado presidente y concejales, reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias. El día de ayer 16 de diciembre en horas de la tarde vía WhatsApp y posterior vía correo electrónico recibimos por parte de la Secretaría de Planeación del municipio el borrador del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo 005-2020 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Tayo, el cual por cierto no tuvo ni ha tenido ningún tipo de socialización con el Consejo Territorial de Planeación. Teniendo en cuenta lo anterior y que el señor alcalde los ha venido convocando sesiones extraordinarias desde el 15 de diciembre hasta el 23 de diciembre para avanzar el trámite de dicho proyecto de acuerdo, nos permitimos solicitar por favor lo siguiente, copia del análisis jurídico del articulado y de la exposición de motivos que adelante la corporación sobre el proyecto de acuerdo. Certifiquen por favor que este proceso de modificación del plan de desarrollo está cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos necesarios. Enuncien por favor la norma legal sobre la cual ha recibido y discutido la modificación del plan de desarrollo y iniciado este proceso sin concepto previo del Consejo Territorial de Planeación. Preguntar si dentro de ese análisis encuentran inconveniente o conveniente que primero se haya radicado ante el Consejo Municipal sin que se haya remitido para concepto del Consejo Territorial de Planeación en tiempo oportuno. Copia de los soportes de participación o mesas de trabajo con los sectores involucrados en el cambio de las metas del plan de desarrollo que les haya adjuntado la administración y si los hay. Copia del concepto técnico de la CARP de Cundinamarca o de la autoridad ambiental competente si lo hubiera frente al manejo de vertimientos y de armonía con el PONCA, con el que se sustenta el cambio de estas metas en el plan de desarrollo. Copia del análisis que les hayan adjuntado y que hayan adelantado el impacto fiscal que tiene esta modificación del plan de desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con nuevas metas y asignación de recursos. Recordar que el Consejo Territorial de Planeación es la instancia municipal de planeación creada por disposición constitucional para garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, en virtud del principio de planeación participativa. Quedamos atentos a una pronta y oportuna respuesta. Sin otro en particular, Wilson Steven Cárdenas, presidente Consejo Territorial de Planeación. No tenemos más comunicaciones para el día de hoy.
En cuanto a eso, concejal, entonces ya fue remitido al asesor jurídico. Él me dice que va a revisar porque habría que reajustar el concepto jurídico, que el lunes, antes de la sesión de comisión, lo reenvían ya planteando de acuerdo a la solicitud. También ya fue dirigido al secretario de planeación, pues el cual también tendrá que dar su sustento. Concejal Rolando tiene el uso de la palabra al concepto. Gracias, presidente. Con eso referente al tema, aprovechar que se va a replantear el concepto jurídico, revisar lo del impacto fiscal que no hace parte integral de la exposición de motivos. Creo que es muy importante y conveniente revisar en números, en cifras, cómo puede este proyecto afectar las finanzas del municipio de forma positiva o negativa, que aumenta, que disminuye, es decir, se agregan nuevas metas con unas ejecuciones presupuestales muy importantes y se disminuyen unas, como por ejemplo la compra de predios para el sector deportivo. Y se me hace muy importante que podamos ver en números cómo afecta esto al municipio. Lo segundo, con referencia a eso, que lo expresé el día de ayer, que el procedimiento para modificación de plan de desarrollo es muy similar al de expedición. Y en esa revisión, en la sentencia C-524 del 2003, enuncia, resumidamente, que el Consejo Territorial de Planeación tendrá los mismos términos, el mismo procedimiento que si se expidiera el plan de desarrollo de nuevo. Es decir, se le debió enviar una copia del proyecto de acuerdo al Consejo Territorial de Planeación para que cuando se radicara al Consejo Municipal esta modificación al plan de desarrollo, ya tuviésemos sea un concepto positivo o un concepto negativo del plan de desarrollo. En ese orden de ideas, veo que esos dos asuntos podrían viciar el procedimiento y podría impedirnos aprobar de forma general o parcial esta modificación del plan de desarrollo, por lo cual sería interesante dos asuntos. Primero, abrir en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal, entendiendo que es parte de la discusión, un espacio para que nos acompañe el Consejo Territorial de Planeación, si es posible, con la venia de la mesa directiva del señor presidente. Y una segunda, que también me parece muy importante, al no existir esas mesas de trabajo temáticas con la comunidad, ver de qué forma podríamos establecer participación con las comunidades o sectores, tanto con el sector del Salitre, como con el sector de Río Frío, de Palo Verde, de estas personas que se podrían estar viendo afectadas con nuevas metas o erogación de algunas metas importantes del plan de desarrollo, en especial un tema que ha sido discusión aquí, que lo han planteado algunos concejales, es la compra predial para un escenario recreodeportivo en el sector rural. Si bien es cierto, se quita una meta, una inversión que se tenía contemplada para esos sectores, yo no veo un reemplazo, es decir, para estos sectores, si se le va a quitar una inversión, ¿cómo se reemplaza esa inversión por otra que atañe o que pueda mejorar la condición de ese sector? Esa será como mi preocupación, presidente. Ojalá se pueda desarrollar en materia de concepto jurídico y podamos abrir esos espacios de participación para estas dos instancias en el Consejo. Muchas gracias. Muy bien, concejal. Entonces, siguiente punto. Concejal Esperanza, me estaba solicitando el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para los honorables concejales que se encuentran presentes y para los que se encuentran en la virtualidad y las personas que nos siguen en las redes. Sí, la preocupación, señor presidente y honorables concejales, que he manifestado desde el momento que fue radicado este proyecto, la importancia que hay de darle a conocer a la comunidad en donde se están haciendo modificaciones en el plan de desarrollo en sus proyectos. Sería bueno tener la participación de los presidentes de junta para que ellos nos traigan y nos lleven el mensaje a la comunidad para que ellos estén enterados de estas modificaciones que van a hacer, que se van a ver afectados, como es el caso que es representativo en el plan de desarrollo, es la compra del lote del terreno del Salitre para el desarrollo de una unidad deportiva. Pues esta comunidad se va a ver muy afectada. En las otras metas, pues que se van a cambiar, pues sigue la meta viva, pero es que en este caso nos están pidiendo eliminarla, entonces eso no lo podemos hacer nosotros, tenemos es que esa meta siga viva, que se busquen más otros propósitos, otras
maneras de negociar y poder cumplir esa meta en el sector rural, el salitre, señor presidente. Y pues importantísimo tener la participación de los presidentes de junta para darles a conocer esta variación que va a tener el plan de desarrollo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene uso la palabra concejal Luis Miguel. Muchas gracias, señor presidente, con las muy buenas tardes a cada uno de los honorables concejales y las demás personas que hacen parte de esta sesión extraordinaria. Apoyar cada una de las palabras de mi compañera de bancada, que digamos que con un gran sentido social respalda esa actividad que tenía en la vereda del Salitre, que ya había generado alguna expectativa por parte de la comunidad en general, y considero si debe ser, digamos que, replanteado. Hay un tema que no es nuevo con referencia a la comunicación que nos llega, y es porque, digamos que, no existen esos canales óptimos de comunicación y a tiempo entre el Consejo Territorial de Planeación y la Administración Central. Esto ocurrió también en el año 2020, cuando radicaron debidamente su plan de desarrollo, y pues tenían ese preciso inconveniente también con el Consejo Territorial de Planeación en cuanto a términos, en cuanto a procedimientos, y por eso ellos incluso emitieron un concepto que en su momento era negativo. No es porque un concepto tenga que ser positivo o negativo, sino que en ese momento, pues como muy bien lo explicó el presidente entonces del Consejo Territorial de Planeación, quisieron, digamos que, describirlo de esa manera. Entonces, yo respaldo lo que dice la concejal Esperanza, y apoyo la moción del concejal Rolando en el sentido de que sería bueno que en una de estas sesiones extraordinarias nos acompañe también el Consejo Territorial de Planeación. Preguntarle de una vez si está por ahí el secretario de Planeación, que no estoy seguro, si estas modificaciones ya fueron remitidas al Consejo Territorial de Planeación y por qué el motivo de lo que expone el Consejo Territorial de Planeación en el documento que nos remiten o que nos hacen llegar el día de hoy. Básicamente era eso, presidente, agradeciéndole, por supuesto, digamos que la diligencia jurídica, y aconsejándoles que, pues, mientras no tengamos una claridad legal del de lo que, digamos, de cómo debemos proceder en este, digamos que en este asunto en particular, pues no podríamos iniciar el debate puntual del proyecto de acuerdo, ¿no? Pues podríamos limitarnos a conocerlo, a estudiarlo, pero pues yo aconsejaría no debatirlo sin tener la claridad jurídica por parte de nuestros asesores. Gracias, señor presidente. Muy bien, concejal Luis Miguel, muchas gracias. ¿Algo otro concejal en este punto? Entonces, acataremos sus sugerencias y revisaremos qué espacio podemos darle a la Junta y al Consejo Territorial en estas sesiones extraordinarias, ya lo coordinaré. Siguiente punto, señorita secretaria. Proposiciones de asuntos varios, no hay proposiciones radicadas para el día de hoy. En varios concejales. Mañana, concejales, entonces iniciaremos sesión extraordinaria a las 7 de la mañana con la Secretaría de Turismo y Económico Desarrollo. Entonces, nuestro secretario Javier Fontecha. Entonces, concejales, no habiendo más en el orden del día, y agotado el orden del día, siendo las 5:24 p.m., se da por terminada la sesión programada para el día de hoy, quedando citados mañana 18 de diciembre a las 7 a.m. Muchas gracias, feliz tarde para todos.